buscamos, nos damos ganas de vernos para seguir hoy en este día, en el día que estamos en esta oración. Allá, hermanos. Allá. Bueno, bienvenidos a todos. Como coordinador de la comunidad, doy la bienvenida a todos la gente que nos está visitando, como los CPI, abogados, gente de Santa Victoria, gente de la Secretaría de Cultura Comunidad y a los docentes que están presentes, director de la escuela, de esta escuela que está con el número, pero bueno, muchas gracias. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta jornada. Les pedimos que vayan pasando ustedes a tomar tiempo y a sonrisa, por favor. Y voy a pedir a alguien que nos coordine, no sé si usted nos podrá mostrar que... Bueno, hermanas, primero que nada, muy buenos días a todos. Yo López, soy el comunicador del Cuyamarca. Vamos a hacer una ronda de presentación así rapidita, así nos conocemos, sabemos de dónde somos y nos vamos conociendo, ¿no? Porque muchas veces nos cruzamos en distintos lugares y no sabemos quiénes son, pero ahí nos vale la pena de vista. No es muy fácil recordar los nombres de todas las caras, pero por ahí nos facilita, ¿no? Y así vamos sabiendo quiénes somos, así que vamos a pedir a los hermanos que están allá atrás que se acerquen para que este lado también, que está la mesa partner, que es la mesa coordinadora de la marca. Así que, bueno, como les he dicho, mi nombre es Daniel López, soy de la comunidad de origen de Las Capillas, de Lula. Todo aquel que no quiera hacerlo con el micrófono, simplemente se para de su nombre y de la comunidad que es, no digamos. Así nos vamos conociendo, ¿sí? ¿Puede ser? Gracias.
Dixon como el 500, ¿no? 500. Total. Total. Ahora entonces vamos con la personería. No sé si es viable levantar la mano o había otra propuesta que pongamos números y vamos. Bueno, alguien sea un fibrón, pongan una ficha allá con el número de personería, otro, no sé, allá lo de arriba sería. Ahí. ¿A dónde? Allá, ¿cuál es amigo? Nacional, allá. También. No, la Nacional. Va abajo, Roberto, va abajo. Roberto, allá abajo, en otra ventana. Va abajo. Ahí, la otra me cayó otra ventana. Allá. Bueno, allá. Ahí al frente, está el dile al frente, deja la escalera al frente. Ahí anda. Ahí. Bueno. Ahí van a pasar, quiero que sean todos testigos, la gente inicialmente en el tabú de la comunidad, el mío, de la comunidad que está el presidente, quien está el presidente de la República también. Allá rincón lo hubiera puesto la esta, bueno, allá rincón. Igual que todos, pero hay espacio. Votan simplemente la gente que tiene, socios, que son activos, que tienen el batuto, que no tienen el batuto de bueno. Necesitamos los veedores, los CPIs, ¿cuántos CPI hay ahí? Dos. ¿Están dos? Sí. La gente de la subsecretaría, gente de Iruya que han venido a acompañarme esto a ver. Bueno, las decisiones están. Sí. Sí. Bueno, la gente, hay mucha gente que no sabe leer, eso sí sabemos. Bueno. Están con número, la provincia con el doctor, la provincia está a la 268, sí, de lado. Y la 24 es la que está abajo, así que bueno, yo les invito, la nacional, la gente que no tiene derecho a voto se queda en su lugar. No sé, si no se sube allá arriba, lo que están gente de la otra comunidad, o acá nomás. ¿A dónde? ¿Qué dicen? Bueno. Yo les pido, no sé si en la comisión de cada comisión se hace presente en su debido lugar, así que les pido a ver si la van con la 24 que está abajo y la 268 que está arriba. Están los veedores, bueno, les pido a ver si alguien que me ayude. Porque sus estrofas no encuentran mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pequeños tan niños que no entienden, cada noche me ocurre que festeja la gente, y mis ojos pequeños tan indios que no entienden, cada
estrofas. Baja, mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Hermanos, cada 12 de octubre, que festeja y no aquí. Cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Bueno, no está, no quiere, y bueno, viendo acá con los demás hermanos, estamos viendo que quedaría anulada directamente, sería las 2:68, porque no hay nadie. Muchas gracias, yo creo que es el democrático hacer estas cosas porque sabemos lo que ahora están los vendedores, están tomando nota, están fotografías, están firmando. Bueno, muchísimas gracias a todos, que esperemos que nos intentemos consensuar con otra parte, algunas cosas que hay que consensuar. Sí, yo también lo tiro acá. Si la otra parte quiere, que también, o la comunidad quiere, la mayoría que aprobó, es si podemos cambiar comisión, o revocamos esta comisión que está, o lo cambiamos. Así que eso es decisión de ustedes en la asamblea, porque yo también yo tengo que cumplir, en el 2014, en agosto del 2014. Entonces, según el estatuto, eso. A ver los veedores si tienen alguna opinión que dar, así que les pido que por favor la fuerza indígena, apoya, digamos, de participación indígena, a ver los CP que representa Santa Victoria, el señor Espíritu de la Sana, que están viendo, la gente de la provincia, muchas gracias, ¿no? Eso sí, pedí todo lo que la conferencia hace, no sé si ya están con actas, vamos a hacer luego y vamos a firmar. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. La pregunta dice, las autoridades que estamos en la 24, ¿cumplimos con lo que estamos o hay que modificar algunas autoridades? Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo? Thank you.
estamos por ver, por nombre. Claro, pues estamos viendo por eso, porque dice que parece una gente que está con el cuerpo. Gobierno, que en todos estos trámites de expropiación el título se iba a entregar a nombre de una de las comunidades representada, digamos, en el acto por la personería jurídica. Entonces sería esta, la personería jurídica 24, que también tiene, bueno, está ahí también anotada en la provincia, pero es la número 24, la que va a recibir los títulos de la comunidad de Micolita y habla de Micolita. ¿Sí? ¿Están todos entendiendo esto? Quiero aclararles también a todos ustedes, aquí no se incluye a nadie, acá se trabaja en consenso, de que yo asumí la coordinación cuando era también miembro de la comisión directiva anterior, aquí cuando hay, se invita formalmente en las escuelas, en todos los establecimientos públicos que se ha... el doctor Guillermo Pereira por la Fiscalía de Estado y el señor René Calle como veedor de la inspección de personería jurídica de la provincia de Salta. También se encuentran como veedores los delegados de CPI del pueblo Colla de la provincia de Salta, señor Elvino Carrizana y Hugo Domínguez. Además se acompañan representantes de la organización Colla Marca y las comunidades hermanas de la Abra de Santa Cruz, Sucará, Río Guaico. Participan representantes legales, doctor Rodrigo Solá, por la Federación de Mahuaca, el padre José Ramón García, y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ingeniero Daniel y Liliana Medina. Los representantes del gobierno de la provincia de Salta y firma del Estado de la expropiación de la finca de Micolita. A continuación se presenta el tema de la personería jurídica indígena, el doctor Roger Alfaro, informa que actualmente existe la personería jurídica. Centro Vecinal de Micolita, resolución número 404. Personería jurídica número 268, comunidad de origen de Abra de Micolita y Micolita. Reconocida por el gobierno de la provincia de Salta. Número 3. Jurídica número 24, comunidad aborigen de Micolita, centro Cotro Huasi. A continuación se trata la situación del centro vecinal de Micolita, resolución número 404. Se dispone que las empresas con continuidad y se decide por unanimidad sobre el centro vecinal de Micolita. 4. Luego se discute sobre la situación mencionada en los puntos 2 y 3. Se hace el debate y todo tiene la posibilidad de opinar. Se decide optar por una de las dos personerías jurídicas indígenas. Se opta trasladándose a dos sitios donde están identificadas por una y otra personería jurídica, manifestando así su voluntad elegir la continuidad de la personería jurídica según donde se ubican. Mediante este sistema se decide por absoluta mayoría la continuidad de la personería jurídica número 24 de Guasi y solicitar la baja de la personería jurídica de 8. Por unanimidad se decide la continuidad de los mandatos de todos los integrantes de la comisión directiva de la personería jurídica número 24, comunidad aborigen de Micolita.
Colina, Centro Condor Huasi, elegido el día 28 de agosto de 2011, conforme consta en la acta número 64 del 2011. Por unanimidad se decide que la personería jurídica número 24, Comunidad de Origen de Colina, Centro Condor Huasi, es la única designada para continuar con los trámites de la comunidad de Micollita y Abra de Micollita en calidad de propiedad comunitaria. Los vendedores manifiestan su conformidad con el proceso, leída el acta y aprobada por la asamblea, siendo las 16 horas, se cierra la